en el pensamiento de Marx, que ha sido muy poco explorado. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, en primer lugar, eso forma parte de un proceso que es necesario de integración del marxismo haitiano dentro del marxismo latinoamericano. Y como el movimiento comunista haitiano nació un poco tarde, con respecto a los demás movimientos comunistas en Latinoamérica, porque el primer Partido Comunista Haitiano se creó en 1934. La idea era, en primer lugar, de hacer lo que acabo de decir, pero también de presentar a los rasgos del movimiento comunista. Haitiano, es decir, eh, eh, Haití eh, eh, es parte del Caribe, del Caribe francés y tiene un estatuto particular porque la, los, los demás países del Caribe francés, es decir, la Martínica y eh, la Guadalupe, son aún departamentos. Eh, de Francia, de la República Francesa, mientras que Haití en el Caribe ha sido el primer país que se liberó del colonialismo francés. Entonces es muy importante que se tenga más información, más claridad sobre el proceso político en Haití, particularmente el papel que ha desempeñado el movimiento comunista. Y hay, lo que se puede agregar es que en el movimiento comunista haitiano han habido eh, grandes intelectuales de izquierda, como Jacume, que fue no solo novelista, sino etnólogo y que ha escrito muchas eh, cosas sobre la historia, sobre la dimensión etnológica de Haití pero también otros eh, intelectuales como Jacques Stephen Alexis, eh, que publicó una, una novela que fue traducida al español y en otros idiomas, que es Compadre General Sol. Y entonces, eh, todo ese enfoque que yo tengo eh, en ese libro, en esos trabajos, es por una vez... Por una parte, integrar el marxismo haitiano dentro del marxismo latinoamericano y por otra parte, eh, desarrollar lo que es necesario entender para comprender lo que ha pasado en la historia del movimiento comunista haitiano. Cuando vos decís en ese libro, ¿estás hablando de tu biografía sobre Jacques Roumen o en el texto sobre Marx? Sí, Escir el text en ambos textos Es, bona parte hai el trau mal grueso que seama eh, el, el, el marxisme latinoameà, la, la constitucion de los partidos comunistas de Latinoame en l'epoca la de la tera internacional. Escirò es mucho más general que l'autre porque l', Se, se llama Jacume, un communiste haïtien. Ce que je veux dire dans ce texte, en premier lieu, eh, parce que ça passe comme dans d'autres pays de l'Amérique latine. en Chile, il y a des gens qui aiment Pablo Neruda, mais qui veulent oublier que Pablo Neruda était communiste. donc eh, Jacume était un grand noveliste. un gran poeta, los gobernadores eh, del rocío. Sí, ¿eh? los gobernadores del rocío, esa ya traducido en varios idiomas, pero en Haití, digamos, hay mucha gente que quiere olvidar, que quiere hacer olvidar que Jacoumé no era un simple novelista, que el, la novela Los gobernadores del rocío es la novela de un marxista, de un comunista. Que utiliza la novela como medio para hacer pasar un mensaje político. Ese análisis que, que vos haces de que Marx conocía la figura de Toussaint de l'Ouverture, la figura de Su, eh, Soluc, eh, pero sin embargo no conocía tanto de Bolívar, ¿lo extraes de la obra de Jacques Romain o es un análisis tuyo? No, eh es de Jacumé, porque también, porque Jacumé, eh, hay una historia acerca de Jacumé, Jacumé estuvo en México, y en México conoció a eh, no solo comunistas latinoamericanos como Pablo Neruda, sino también comunistas alemanes, hay dos figuras importantes de él. Le marxisme allemand du Parti communiste allemand et en même la figure de Ludwig Rinn, qui fut dirigeant du Parti communiste allemand, et l'autre communiste allemande, Anna Zegers, Zegers qui fut cadre du Parti communiste allemand, qui apprendit la histoire d'Haïti avec Jacques Roumet. Jacques est entre Otros talentos era un hombre que tenía un conocimiento cabal de la historia de Haití. Y entonces eh, él eh, estaba al tanto de todas esas peculiaridades de Haití que yo retomó, retomé en mi libro sobre Jacques Y también analizaste las megas, ¿no? Textos que no suelen ser muy transitados donde Marx habla de Haití, ¿Cuáles, ¿cuáles serían esos textos? Sí, es decir, eso es parte mía, porque es un trabajo que hice en Alemania cuando trabajé en las dos ediciones alemanas de Marx. Es decir, ¿Cuál es eh, la, la idea era encontrar eh, todo lo que Marx dijo, escribió sobre Latinoamérica, Y la parte que toca Haití es una parte particular dentro de ese marco general destigar de lo que Max dijo escribió sobre la chinoa américa y el libro los jacobinos negros que tan célebres qué opinión tiene sobre esa conceptualización de la revolución de Haití, de, de la primera revolución de independencia de nuestra América, ¿no? Sí, pienso que es un libro importante porque fue escrito por eh, un, uno del Caribón, un caribeño de origen de, de Trinidad, que era trotskista y que por la primera vez eh, eh, sacó otro enfoque de la historia de las guerras de independencia de Haití, es decir, los jacobinos negros, ese título quiso llamar la atención sobre el rasgo radical de la revolución haitiana, porque él estuvo haciendo una comparación no solo con la revolución francesa, porque muchas veces eh, hay un, un enfoque, en, no solo en Haití, sino en muchos países europeos, que, que consiste en presentar a la revolución haitiana como hija de la revolución francesa. Entonces, eh, James, como marxista, tosquista, quiso llamar la atención sobre el hecho de que una revolución no puede ser la consecuencia de factores externos, sino hay causas internas que dan, dan nacimiento a la revolución haitiana. Entonces era eh, poner en cuestión esa interpretación falsa de la revolución haitiana como una revolución que no hubiera existido si no hubiese existido la revolución francesa. Pero eh, a mí eh, me molesta un poco el título, es decir, las Jacobinas negros, es decir, eh, si, si se, se da cuenta que, de que la revolución haitiana es una revolución que es una revolución autónoma, eh, es decir, eh, hay relación, hay vinculación entre la revolución francesa y la revolución haitiana, pero llamar a los revolucionarios haitianos jacobinos negros, es una manera de quitarle a la revolución haitiana sus rasgos específicos, porque los jacobinos han desempeñado un papel importante en la historia francesa, como a la radical de la revolución francesa, pero no se puede, eh, digamos, eh, utilizar Es termin para eh, realmente explicar lo que hai de particular en lavolucion haitiana. Però pienso que puè de tener un sentido eh, comparativo digamos per explicar eh, a la Revolucion haitianana, però uno tiene que ir másà per ver que la Revolucion haitiana Eh, llegó con rasgos propios y que hay que hacer un esfuerzo para entender que si sí hay relación entre la revolución haitiana y una revolución como la revolución francesa, pero para Latinoamérica es eh, importante entender que es una revolución que nació dentro de ese cuadro de rebelión, de levantamiento contra el modo de producción esclavista en el Caribe. Siguiendo con este, esta temática de la revolución de independencia de Haití, que combina la liberación nacional con la abolición de la esclavitud, hubo una gran ayuda de Haití a Bolívar. ¿no? Simón Bolívar en una de sus cartas dice, la independencia de nuestra América es hija de la revolución de Haití. ¿Cómo fue esa ayuda que le dio Petión a, a Bolívar? Sí, pienso que... Es evidente en el caso de Pechón, pero hay que señalar también que antes de Pechón, digamos, eh, eh, antes del encuentro entre la revolución eh, en Venezuela, anti-española, anticolonial eh, de Venezuela, y su miranda en Haití, es decir, es una línea. Den de la Revolución haitiana que la Revolución haitiana como proceso de liberacion del colonialisme francès, viò qu'èera tanben important e eh, concretizar una aliança con otro tip de revolucion contra eh, el colonialisme espagnol. e dentro de ese marco eh, se puede decir que Pechon a ido, mucho más eh, lejos que Miranda eh, en la ayuda a Bolívar, porque Miranda eh, se lo llama el precursor de la revolución eh, venezolana, porque en, en ese momento eh, las fuerzas de crítica, de oposición al colonialismo español, no eran aún tan avanzadas como van a hacer en la época en que Simón Bolívar, después de organizar eh, toda la resistencia contra el colonialismo español, va a llegar eh, a Haití y eh, cuando Miranda estuvo en Haití era, eran los primeros años después del triunfo de la Revolución Haitiana, mientras que con Pechón, había ya eh, varios años y entonces se ve una continuidad dentro de ese espíritu internacionalista eh, no solo de luchar contra el colonialismo en su propio país sino ayudar a otras eh, otros territorios eh, a luchar contra el colonialismo eso pasó eh, también cuando en Guadalupe En Martinique, et avec Toussaint Louverture, et maintenant, il y a beaucoup de travaux historiques qui montrent que Toussaint Louverture, que, quería eh, introducir lo ce hoy día se llama un nouveau ordre politique mondial, parce que le vieux ordre politique mondial que existait en la época de Toussaint Louverture, un viejo orden político mundial basado en la esclavitud en la esclavitud no solo en en Latinoamérica sino también en África y entonces eh, eh, aquí hay un rasgo eh, muy importante de la revolución haitiana no solo estar presente digamos en ese proceso de solidaridad con otros países latinoamericanos sino que Haití, y se lo, se lo dicen los historiadores de Haití, Haití estuvo siempre al lado de los pueblos que luchaban por eh, su liberación. Por ejemplo, y eso ocurrió con el pueblo griego. Es decir, eh, Haití, eh, eh, en Haití, por ejemplo, cuando llegó al poder, eh, eh, el padre Haití, que era comprometido con la teología de la liberación, él estuvo en Grecia y los, eh, eh, el, los griegos le hicieron un homenaje eh, como representante de Haití, porque cuando el pueblo griego luchó contra la dominación turca, Haití es un pueblo, eh, había un gobierno, gobierno que apoyó. La, el combate, la lucha del pueblo griego contra la dominación turca. Y, y en ese sentido se puede decir que hay una línea de continuidad entre lo que hizo el primer eh, eh, gobierno haitiano de, de Salín con respecto a Miranda y lo que se va a seguir con el presidente Pechón con respecto eh, a Bolívar. Hay en el cine, sí, en la literatura, un abordaje recurrente sobre la, esa revolución. ¿no? Incluso se llega a plantear su presencia en la filosofía eh, de Hegel, en la dialéctica del amo y el esclavo, de la fenomenología del espíritu. Yo te recordaba que hay una película que se llama Queimada, hecha por Gilo Pontecorvo, el mismo director de La Batalla de Argel, que habla de Haití como isla. Donde lo, la población negra vive en insurrección permanente y por lo tanto los colonialistas la tienen que quemar entera, por eso se llama Queimada. ¿no? Y también hay una novela que te quería preguntar la opinión de Alejo Carpentier, El Reino de este Mundo, donde comienza con el guerrillero Macandal. Eh, no sé si, si, la, si la conocés, ¿qué opinión tenés de esa novela? De sí, Carpentier? yo tengo buena opinión. Alejo Carpentier es en Haití era amigo también de Jacumén y de otros eh, eh, pensadores revolucionarios eh, haitianos. Por ejemplo, yo leí un texto de Aleo Carpentier, donde habló de eh, otro eh, compañero de Jacoumén que se llama Philippe Tobi Marcelin, que era miembro del Partido Comunista. kreado pou Jakoumen. En ese sentido pienso ki igual ke Marti pouke kando Marti souvo en Haiti, Marti souvo basante tempo, souvo en el campo, Marti pou hospedado pou kampesinos eh, Haitianos, Marti kedo muy impresionado pou eh, Digamos eh, el comportamiento de los países de los eh, eh, campesinos haitianos cuando él cuenta que una vez eh, 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 se, eh, se había hospedado en la casa de un campesino, el día siguiente quería pagarle, y el campesino le dijo que no somos hermanos, no tienes que, que pagar, y es decir, eh, todo eso, ese espíritu digamos, del, pobre, del pueblo pobre haitiano, lo describe muy bien eh, Aleo Carpentier, que tiene sobre la revolución haitiana, eh, a mi modo de ver, eh, una mira, mirada correcta, de la misma manera que Aleo Carpentier, que estuvo en Francia, que conocía muy bien la cultura francesa. también la política francesa en el ciclo de las russes también descri el fenómeno de la revolución Fran francesa pero pienso que ao capentier tuvo eh, más eh, sentiment de simpatia hacia la revolución de, eh, haitiana porque lavolución francesa es una fecha importante en la historia mundial de los pueblos, pero uno no, no puede olvidar que la Revolución Francesa no, no, no pudo solucionar la cuestión de la esclavitud en sus colonias y es por eso que hoy día, digamos, en los trabajos de los historiadores, eh, eh, no solo haitianos, sino de otros países, se llama la atención sobre el hecho de que y eh, hubo un debate, un debate muy eh, agudo en la Revolución Francesa era el debate eh, que tocaba el conflicto entre dos orientaciones de la Revolución Francesa. Había eh, revolucionarios franceses que decían eh, mejor, mejor los principios que las colonias mientras que otro sector decía, mejor las colonias que los municipios. Y es Maximiliano decir, Robespierre apoyó la independencia de las colonias. Sí, pero, pero digamos, minoría, ¿no? sí, 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 sí. fue una minoría, minoría no. y, y por eso se complicó eh, también eh, la tarea para los revolucionarios haitianos. Es decir, si la Revolución Francesa hubiera tenido una posición única, firme, sobre la cuestión de las colonias, no hubiera sido importante para Francia mandar en 1801 a tropas de la magnitud de más de 20.000 soldados franceses para establecer la esclavitud, no solo en Haití, sino establecer lo que ocurrió en Martínica, en Guadalupe, y establecer la esclavitud en esas colonias francesas. O sea, declaraban los derechos del hombre y del ciudadano para Europa, pero la esclavitud en América. ¿no? Pues sí, lo que es también la característica de, de lo que quedó incompleto en la Revolución Francesa, porque hay que recordar también que eh, un documento importante de la Revolución Francesa era la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y en ese sentido hay que recordar la participación de las mujeres francesas porque hubo esa mujer francesa Ulem de Gouge, y En 1789 apareció la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En 1791 Ulem de Gouge, publicó un texto que se llamó Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Porque cuando se habló del ciudadano, eh, del, del, del hombre, eh, poca gente pensaba en la mujer. Y en el sentido de que la mujer es no solamente mujer, tiene derechos, pero también es ciudadana. Es decir, todo eso... Y muestra, demuestra los límites de la revolución francesa así es y qué vínculo habría entre Jacques Roumain y a esa primera generación de marxistas latinoamericanos cuya figura principal pero no única es José Carlos Mariátegui sí eh, es decir eh, ¿Hay El, vínculos entre ambos? ¿No hay vínculos? ¿Hay, hay No analogías. con María Chiqui no se sabe, pero la relación más estrecha que tuvo la primera generación de marxistas latinoamericanos fue con los cubanos, es decir, eh, eh, con, eh, Nicolás con, Nicolás con Nicolás Guillén. Con Nicolás Guillén. Con Julio Antonio Meano no, no se sabe porque... Hasta ahora, digamos, hay una investigación que hay que hacer sobre Jacumé, porque Jacumé, yo, yo lo planteo siempre en mis intervenciones, es decir, eh, eh, no hay aún claridad sobre eso, porque el Partido Comunista Haitiano fue casi siempre clandestino, es decir, el peryodo mas largo de vida legal del parmento komunista haitiano fue despues de la kaida de Duvalier. Pero antes era muy difícil. Jacoumen mismo estuvo tres años en la cárcel y si Jacoumen no estuviese en la cárcel Jacoumen hubiera vivido mas tiempo porque en la cárcel en Haití Jacoumen eh, da... Dado el hecho de que las condiciones de encarcelamiento en Haití eran muy duras, es decir, Jacumé eh, consiguió una enfermedad de, de que nunca se pudo liberar. Y es por eso que Jacumé murió con 37 años. Es decir, eh, muchos dirigentes marxistas haitianos, Murieron tan temprano como Jacques Stephen y Alexis. Es decir, hasta ahora, digamos, eh, no se ha hecho eh, claridad sobre eso. Es decir, yo, yo dije siempre que eh, hay que trabajar sobre los archivos del Partido Comunista Cubano, eh, porque en Haití seguramente no hay. Y por la represión permanente que hubo activos. ¿Cuánto duró la dictadura de Duvalier? La dictadura de Duvalier duró 29 años. 29 años es una, fue una dictadura tremenda porque en primer lugar eh, Duvalier quiso eh, 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 tener buenas relaciones con los Estados Unidos, la América ejemplo, cuando se echó a Cuba Et afuera de la OEA, le vote de Haïti fut important. cest à Duvalier était un demagogue. En la première réunion de, de Punta de Istre, où se iba à décider sur la exclusión de Cuba de la OEA, Duvalier dio la orientation à embajador de Haiti de défendre. La autodeterminación del pueblo cubano. Pero eso fue una maniobra demagógica y el embajador norteamericano se reunió el día siguiente para desayunar con el embajador eh, eh, haitiano y se dio cuenta de que lo que quería el gobierno de Duvalier con esa maniobra era plata. esse embajador a norteamericano contó en susmors de diplomatico que fueè el desaun más caro de su car Per l embajador de Juvalier le presentò la cuenta que Hati puè de votar con los demás govès de derecha de latinoame la condi que, que reciba. plata por su voto. Entonces, eh, esa historia triste, por eso, eh, digamos, eh, hay aún eh, mucho que hacer cuando Nicolás Guillén. Nicolás Guillén se encontró con eh, Jacumé, vino a Haití y Jacumé cuando venía a Cuba estaba siempre con Nicolás Guillén, incluso el manuscrito. De esa novèla, los governador de Ruúsió se publicò despr de la mortgen de Jacumè e quiè toò el manuscrito èra Nicolás Guillén. Es eh, tanambién Jacumè tuvoò contacto con comunistas espanòls quand Federico García Lorca, pero particularament quand de eh, Pablo de Ruda. As ora digamos. Eh, Yo pienso que un día eh, se tendrá que escribir la historia completa del movimiento comunista latinoamericano, donde se va a ver que la, la historia de los comunistas en Latinoamérica no ha sido una historia aislada, sino una historia de proyectos comunes, de luchas comunes, de contactos comunes. Y pienso que en ese sentido... El caso cubano, como el caso chileno, son casos eh, importantes para el movimiento latinoamericano. Pablo, eh, además de esos contactos de Jacume con los comunistas eh, latinoamericanos, han habido contactos con el, el Partido Comunista Norteamericano, con el Partido Comunista de Francia, porque fue una tradición en, la, en el Caribe francófono, digamos eh, que los comunistas haitianos, cuando estaban en Europa, en Francia, eran también militantes del Partido Comunista eh, Francés. Y entonces, todo eso, a mi modo de ver, es muy importante como tradición, digamos, internacionalista que ha existido entre los comunistas haitianos y comunistas latinoamericanos o comunistas europeos. ¿Hubo alguna influencia del Che Guevara y de Fidel Castro en el, entre la militancia comunista de Haití o sí, porque, el movimiento revolucionario de Haití en general? Sí, sí. sí es decir, eh, es un caso eh, muy complejo eh, después eh, de la publicación del libro de Ignacio Ramonet. Sobre, eh, sobre sus conversaciones con Fidel Castro. Se sabe que Fidel Castro ha tenido unas relaciones particulares con Haití porque el mismo padrino de Fidel era haitiano. La maestra de escuela primaria de Fidel fue una maestra que vino de Haití cuando los, eh, hubo esa inmigración de, de la gente. fransesa de Haïti asya Kouba, pambre asya Santiago de Kouba, pambre el, el embajador haïtiano Ayaye e Fernand Ibert fwe akèl ke sirviou de padrino a Fidel. Y a yon anekdota ke segura kwan do e se reanou do la serasyon diplomatika ente Haïti y Kouba. y llegó una delegación haitiana bajo la dirección del presidente Prival. Y esa delegación fue recibida por Fidel. Fidel habló más de una hora sobre Haití. Es decir Fidel, digamos, no solo era la cultura política, histórica acostumbrada de Fidel, sino que Fidel tenía esa dimensión personal en sus relaciones con eh, Haití, después de hablar más de una hora, Fidel dio la palabra al a presidente Prival. Prival dijo, Fidel, ¿qué quieres que, que diga? Tú has dicho todo. Fidel tenía tanto, tanto conocimiento de la historia de Haití y, y pienso que un día los cubanos tendrían que editar un libro que... Podia chamar-se FIDEL de Haiti, digamos, para reunir todos os discursos de FIDEL sobre Haiti, todo o que FIDEL mesmo teve que, que ver com Haiti. Quisieras agregar algo mais? Sim, sí, é dizer. Eh, en primeiro lugar, é um grande prazer para mim e falar com vocês. Eh, ha sido un placer conocerte a ti, Nestor. Ante de conocerte fisikamente, yo te conocía pou ese libro de, de que te, te hable eh, Acercamientos al Maxismo que pienso que es eh, un libro eh, muy importante que da ideas como enseñar al Maxismo. Yo he tenido... El placer de estar contigo durante esos días, de conocerte, de descubrirte. Yo pienso que es algo importante para nosotros, latinoamericanos, digamos que llevamos la misma lucha: conocernos más de cerca, digamos, intercambiar y establecer proyectos comunes. En esa lucha común que estamos llevando a cabo. ¿Y algún mensaje particular para la juventud de Haití o para la juventud del Caribe? Sí, para la juventud del Caribe, pienso que la prueba está hecha que necesit en conjunto, sí, necesitamos ¿no? otro mundo, es decir, el mejor ejemplo. Y por eso Cuba no deja indiferente a la juventud. En cualquier país, porque Cuba, eh, yo lo digo siempre, es decir, antes de la revolución cubana habíamos tenido, incluso en Haití, revoluciones inconclusas. La revolución cubana es la primera revolución socialista en Latinoamérica que puso fin a esa era de revoluciones inconclusas. Y entonces, si uno quiere ir más lejos, en la solución de los problemas de, del Caribe, de Latinoamérica, del mundo en su conjunto, eh, no, no se puede evitar la obligación de estudiar la revolución cubana como la primera revolución que mostró una alternativa al mundo capitalista que ha sido el mundo que sustentó el colonialismo y que es responsable del orden eh, continental actual, eh, donde con las recetas que van de la alianza para el progreso hasta los programas neoliberales no pueden solucionar los problemas de Latinoamérica.